O Rally Pazo Tizón, antes chamado Lacón, e os seus tramos en Carballiño, Piñor, Oirixo, Boborás, Leiro e Amoeiro, deixaron moi boas sensacións entre os pilotos e o numeroso público asistente nunhas xornadas de moita calor. Este ano cumpríase a 36 edición dun rally que é todo un clásico do automobilismo galego e que nesta ocasión estreaba novo nome, Rally Pazo Tizón, deixando atrás a anterior denominación de Rally do Lacón. ...116 pilotos participantes en dúas apasionantes xornadas de motor na comarca do Carballiño e que finalizaban no marco incomparable do Templo da Veracruz na Villa do Arenteiro. Xa na xornada do venres, algúns dos favoritos comezaban a marcar territorio desde o principio, e así, Alberto Meira era o primeiro líder. Segundo, situouse outro dos grandes favoritos ao triunfo final, Alberto Nimo con David Vázquez á súa dereita. Dous segundos por detrás de Meira terminaba o primeiro día de competición o piloto local Jorge Coca. Pero, sin dúbida, a actividade principal arrincaba o fío das 8:30 da mañá do sábado, co tramo Piñor-Oirixo. A coincidencia de datas co Rally de Ferrol fixo que Meira atopárase só e sen o seu máximo competidor, Víctor Senra, mentres o de Dumbría vencía tamén en similares circunstancias na comarca de Ferrolterra. Meira non daba opcións en Carballiño. Hoxe non estaban os rivales máis duros, non? Sobre todo Víctor, que el foi a correr a Ferrol e creo que arrasou tamén. E bueno, non é un rally que quixémolo tomar moi concentrados porque o non ter así os huesos duros de roer é difícil e manter a concentración. Decidimos correr a ritmo, como se corre sempre, bueno, sin tomar os riscos de demasiados riscos, pero bueno, corremos a ritmo, ben, de feito, o único tramo que era igual do ano pasado, melloramos 5 segundos o récord que había, e bueno, moi contentos, e sobre todo estou moi contento por Avelino, que é o primer rally absoluto que gana, e nada, darle enhorabuena a él, a todo o equipo, os patrocinadores. Tiña que chegar, ao final a base de traballo chega, non? Estou agradecido a todo o equipo, a Alberto, por confiar en min. Estas semanas traballaron moito co tema do motor que se fixo en Skoda novo e botaron aí desde a semana pasada traballando a tope no coche. Apenas o probamos, o coche funcionou a perfección, non deu ningún fallo. No único tramo que, como che comentaba antes, que tíamos referencias, melloramos moitísimo o tempo do DS3 e incluso en 4 segundos ou 3 segundos e pico o récord que tiña Víctor. Entonces pois, creo que se fixo un bo traballo e nada, pensar no siguiente rally. Así as cousas e sen correr riscos innecesarios, o Skoda de Meira íase afastando tramo a tramo do piloto de Brión Alberto Nimo, que con David Vázquez a súa dereita asinaron os segundos mellores tempos en 8 das especiais. Rally que a verdad que foi duro polo calor, bueno, os tramos que eu aquí nunca corría. E bueno, a verdade é que nada, ca axuda de David, pois fomos indo pouco a pouco, empezamos de menos a máis e a verdade que ao final, pois mira, unha segunda posición que para nós sabe nosa vitoria. O Alberto para nós é inalcanzable, Meira, e entonces era facer segundos, que nos pillaran de atrás, ir cada tramo metendo un poquinho máis de ventaxe cos de atrás, o importante non cometer un fallo, pinchas, xa pola borda todo o traballo, entonces fomoslo facendo moi ben, Nimo moi obediente, que dá gusto cando corres con un piloto obediente, eu creo que é un bo traballo para nós e un gran resultado para Alberto. E vamos rally a rally, os nosos sponsors, despois de cada carreira decidimos, vamos a intentar estar aí, claro está, pero nestas próximas semanas pois decidiremos se iremos aí ou saltamos a Lugo. A terceira praza estivo un pouco máis competida entre os coches da categoría N5, saindo vencedor nela e terceiro clasificado da xeral final o equipo formado por Pablo Blanco e Ian Quintana co Citroën C3 N5, bolseiro pola Federación Galega de Automobilismo. Este rally pois saliu todo ben, o primer podium
da temporada e da miña vida, que, bueno, conseguimos facer neste rally Pazo Tizón, que é espectacular, bueno, na provincia de Ourense, o sea que mellor imposible. Estamos moi contentos, foi un rally duro, polo calor, bueno, en general por todo, pero bueno, todo saliu ben, ao final, pois, resultado positivo para todo o equipo que poder brindar, nada, a seguir. Tramos exigentes, rápidos, donde se podían cometer fáciles errores, donde si te dormías te podían caer muchos segundos. Entonces, bueno, poco a poco a lo largo del día la gente, pues por mala suerte o bueno, porque así toca, pues fueron quedando atrás. Es una lástima, lo bonito es estar todos aquí, pero bueno. Con poder correr cerca da casa, pues siempre muy bonito, conoces a gente, pero bueno, hay que correr en todos os lados si queres ser competitivo durante un ano e dentro dunha copa. Polo tanto, nada, continuamos ca mesma línea, nada, e intentaremos sempre un pasiño máis, bueno, vai estar complicado, depende da lista de inscritos, pero bueno, intentaremos dar o mellor de nós e a ver se podemos estar outra vez nun terceiro peldaño, polo menos. Os ourensáns clasificáronse por diante do Porsche 911 GT3 do vigués Jorge Pérez, copilotado nesta ocasión por un veterano copiloto como é Herminio González, que estivo pelexando cos N5 co seu vehículo GT. Un cuarto posto que saba a vitoria para o de Coruxo, xa que fixeron disfrutar a unha afección que vibra doutra maneira cun GT nos tramos. Outro piloto aos mandos dun GT non era outro que o ourensán Miguel Paredes Miúdo, que firmaba unha novena posición aos mandos dun Lotus. Outro piloto bolseiro, Guillermo Vilavedra, asinaba un discreto posto, pero saen da comarca do Arenteiro cunha moral alta para afrontar a próxima cita. Os tempos non saliron moi ben, pero bueno, de cara ao estado anímico, a verdad que foi boa decisión. A ver, reseteado, empezar a facernos outra vez, a ver onde estábamos fallando. Velocidade sabemos que temos, porque en outro rally xa se veu, e agora, eso, mantuvémonos moi comedidos. Sempre penso que unha marcha por debaixo da que había que pasar, e ayer tuve un pequeno susto na saleta, e foi o que un pouco dixo, bueno, para, vamos a resetear, porque senón isto non pode ser. Polo menos, económicamente non nos repercute, que era xa un paso importante, era gran parte do problema, entón, bueno, pois vamos a ir alá, con un pouco máis de confianza xa, con un pouco máis de seguridade. É un rally que nos gusta tamén, Ribeira Sacra. Entón, bueno, a ver se a intentar, home, non estar con Pablo é así que un titán o tío, pero si cos outros N5, cos Tinos, etc. Sen dúbida, a emoción nas copas vívese ata o último minuto de carreira, e así na Copa Top Ten C era Isaac Durán o que marcaba o mellor crono. El otro día quedamos segundos moralmente, pero hoy ganamos y nos lo merecíamos. Creo que hoy fue merecido y a pesar de que íbamos primeros, llevamos un ritmo bueno, cómodos, tuvimos un problema con la dirección que nos lastró 30 segundos más o menos. Conseguimos arreglar y nos lo jugamos todo ahora, al final. Nosotros nos retiramos este año, ya no salimos más. Tuvimos un inicio muy, muy duro. Luego compramos el coche, que ya arruinados, y no, tenemos que vamos a descansar, preparar todo, y el año que viene es otro año. Davines Pereira volvía a vencer na PXP neste rally e mostrábase un pouco frustrado debido aos problemas mecánicos acontecidos nos tramos da tarde.
Bueno, este año la PXP no es muy importante porque estamos haciendo carreras soltas, pero bueno, estamos aquí, disfrutamos, pasámoslo bien, una pena no dar a cabo el primero a volante, pero bueno, llevábamos un ritmo bueno para el segundo rally del año, bueno, falló el coche y no se puede hacer nada. Un Espereira que debido a los fallos mecánicos deixaba ya en bandeja a Victoria no volante CGA nos últimos tramos do rally a Gabriel Gándara. Una victoria sufrida, inesperada por los problemas que tuvo un Espereira, le mandamos ánimos, corrimos en el último tramo todo lo que sabíamos y nos salió bien de esta. Ya nos hacía falta un poquito de suerte en esta temporada. Este rally aprende que aprendí a lección, venía muy, muy, muy preparado, ejercicio, complementos dietéticos, todo que estaba en mi man físico. No quería fastidiar de un resultado a Gabri por segunda vez, que íbamos primeros no surco. De esta vez, pues como di él, a suerte que no tivemos en otras ocasiones, tocó unos ahora. La verdad que en este último tramo corremos todo lo que sabíamos y salió bien, perfecto. Tenemos dudas si Ribeira, si no, pero bueno, este resultado seguramente nos dé un puntito más de motivación para estar allí. Sí, ahora está que sí que no, pero ahora ya con esto no puedo dejar nada casa. Habrá que tirar por él para que vaya como sea. Copas, como decimos, son eso, emoción e máxima disputa ata o último kilómetro. E así, con esas premisas, se llevía a cara de ledicia a Marco San Román que se coroaba na Copa MF. Carballiño é sempre un rally complicado, con tramos que son conocidos por el Nacional, con muchas trampas, muy sucios y bueno, por lo general las segundas pasadas se complican bastante y al ritmo que se va en la Copa, pues bueno, al final siempre tienes un trabajo extra, ¿no? La idea era ir a acabar a un buen ritmo, eso está claro. Pero bueno, hubo tramos que eran mucho de libreta, otros tramos que eran más del piloto. Y entre los dos hicimos un buen equipo para que esto pudiera ser así. Se nos pone un poquito mejor la cosa después del abandono del zurdo condado. Un primero aquí para nosotros era importante. Con lo cual, bueno, yo creo que ahora la idea es ir acabando carreras, no fijarse tanto en el resultado final y de cara al final del campeonato ir haciendo el mayor número de puntos posibles, que al final es la idea de principio de temporada y es lo que hay que seguir manteniendo, ¿no? Esa línea. Ademais do tema deportivo, había un componente nostálxico nesta carreira, e que uns días antes desta prova, deixábanos despois de loitar contra unha longa enfermidade o noso amigo Enrique Fernández, máis conocido por Vila, gran piloto e mellor persoa. Habitual nas provas do motor dos anos 80 e 90, participou en casi todas as especialidades deixando o seu selo en todas elas. Neste rally estivo presente sen dúbida na mente de moitos pilotos e afeccionados. Un deses pilotos contábanolo emocionado. Fallaba, despois rompeu unha patilla do turbo e fixen a prueba de saleta sin turbo, pero non hai potencia ninguna como unha bicicleta, pero bueno. O objetivo que tiñamos era un rally que yo dedicaba a meu amigo Vila, era acabar o rally, está cumplido, entonces estamos super contentos. As carreras gustaban, ya estou seguro que se tuviera entre nós ainda estamos aquí tamén, pero bueno, as circunstancias, pues, apartaron de nós. Pero bueno, ele vai estar sempre no nosso recuerdo igual. Donde queira que estee, eu sei que ele está contento de que acabe o rally, e nós cumprimos co objetivo. Con todo o que aconteceu na comarca do Arenteiro, Meira sitúase líder da clasificación provisional do Campeonato Galego de Rallys, por diante de Víctor Senra, aínda que, por retención de resultados, o de Dumbría é líder virtual. Emocionante, pois, final de temporada a que se presenta nun Campeonato Galego de Rallys, ao que lle restan tres citas por disputar, regresando á provincia ourensá a mediados de setembro con motivo do rally Ourense-Ribeira Sacra, a mediados de outubro a Lugo co clásico San Froilán e terminando o mes de novembro na provincia de Pontevedra co rally Ribeira.
Ribeira Ría de Arousa.